La declaración jurada de patrimonio de la directora de comunicaciones y vocera de la presidencia, Milagros Germán, por unos 186 millones de pesos, ha levantado el avispero en las redes sociales, provocando una ola de comentarios sobre el tema. Uno de ellos fue el del comunicador Sergio Carlo, quien defendió a la diva de los que dudan del origen de su fortuna y explicó que ella ha trabajado su patrimonio sola y nadie le ha regalado nada. Indica Florangi Yaques en el periódico Listín Diario que el presentador dominicano radicado en Atlanta es conocido por decir las cosas tal y como lo piensa. Por eso no dudó en responderles a aquellos usuarios que han puesto en tela de juicio los bienes de la destacada comunicadora. Milagros ha trabajado ese patrimonio ya solita y quien entienda lo contrario que presente pruebas. Aseveró Carlo y continuó su defensa diciendo: ha sido una mujer que nadie, absolutamente nadie, le ha regalado nada, manifestó. Sergio Carlo, quien trabajó con Milagros por varios años en su programa Chévere Nice, explicó que ese patrimonio es la respuesta de un buen ingreso y buenas inversiones en inmuebles. Milagros ha trabajado ese dinero ella solita, visto por estos ojos, dijo. Mientras los usuarios de las redes sociales seguían atacando al presentador de El Antinoti, este salía en defensa de Germán. Sergio Carlo dijo que por años el programa que se transmitía de lunes a viernes por Telesistema a las 10 de la noche facturó varios millones de pesos.